Marvin, exactamente en qué sitio de la isla es el incendio. ¿Hay viviendas cercanas? ¿Estamos hablando de una zacatera o qué exactamente? Buenas tardes. Sí, es en Aldea Las Pelonas. Es un sector de la isla del Tigre. Y sí hay casas cercanas, pero es más, no tan cerca de las casas, pero sí es por donde generalmente las personas cultivan. Sí, parece que estamos con problemas en la comunicación. La señal tiene un poco de dificultad. Marvin. ¿Me escucha? Sí, ahora sí. Me decía, hay casas cercanas. ¿La aldea cómo se llama, Marvin? Las Pelonas. Las Pelonas. Sí, así se llama. Sí, pero no son viviendas donde está el incendio, gracias a Dios. Es territorio, una zona abierta. Es una zona abierta, pero eso si continúa con el viento, el cerro empieza a agarrar. Que generalmente esta temporada, otros años, pasa lo mismo. Sí, en Amapalá no hay bomberos, ¿verdad, Marvin? No. Generalmente es la base naval y pobladores que nos ayudan a poder apagar los incendios. Sí, y son frecuentes los incendios para esta temporada ahí en la isla o las campañas han sido efectivas y se ha bajado. Todos los años. En el sector de Zacate Grande y la Isla del Tigre, todos los años. Sí, Copeco tiene instalaciones ahí con equipos especializados para que acudan en la ayuda. ¿O qué institución del Estado, aparte de la Fuerza Armada Hondureña, de la base naval, que ya lo adelantábamos, son los que asumen estas responsabilidades, Marvin? No, solamente la base naval. Quizás a veces la municipalidad también proporciona el traslado de los militares, el camión, pero ya otra institución, no, Copeco no está allí en Amapalá. Muy bien, bueno, gracias Marvin Oliva, es un radio escucha que nos ha proporcionado detalles de esta emergencia que se está viviendo en la isla del Tigre y efectivamente aquí...